Autoridades presentes, vecinos de nuestra ciudad. Hoy es un día muy especial. Hoy concluye mi mandato como intendente municipal, cargo por el que fui electo por la ciudadanía para ejercerlo por 3 periodos de gobierno. Cuando asumimos hace ya 12 años, veníamos con la expectativa de cambiar el rumbo de nuestra localidad. Teníamos la esperanza de transformar a Vicuña Mackenna en una ciudad fuerte, pujante y con oportunidades para todos. Sabíamos que no iba a ser fácil, que íbamos a necesitar del apoyo y la paciencia de todos los vecinos. También sabíamos que los cambios, cuando son definitivos, llevan tiempo, pero son irreversibles. Es por eso que desde el primer día nos fijamos un modo de trabajar. Debíamos ser un equipo de trabajo transparente y honesto. Teníamos que ser receptivos y tolerantes a las críticas constructivas. Era necesario estar abiertos a las consultas e inquietudes de todos los maqueneses. Teníamos que tener claros los objetivos de mediano y largo plazo. Debíamos ser cuidadosos con el manejo del dinero público y mantener las cuentas ordenadas. Y sabíamos que era primordial la gestión incansable para la realización de las obras que nuestra ciudad necesitaba. El tiempo nos dio la razón y los resultados están a la vista. No hay ciudad ni localidad en el sur de la provincia de Córdoba que se haya desarrollado como Vicuña Mackenna todos estos años en Córdoba, que se haya desarrollado como Vicuña Mackenna estos años. Tanto en obras principales como cloacas, gas natural, pavimento, parque automotor renovado, planes de vivienda Promavi y obras de desagüe, sino también y no menos importante como las plazas nuevas, cuentas públicas saneadas, un plantel municipal capacitado, estable y al día. Pero fundamentalmente por la política cultural, educativa, social y deportiva sostenida en todo este tiempo, ya que siempre creímos que estas políticas son las que nos dan nuestra identidad propia como ciudad. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que trabajaron incansablemente a mi lado para hacer esto posible. A mi familia, por su incondicionalidad. A mis partidarios, por su apoyo absoluto. A todo mi equipo de gobierno, por su compromiso. A los empleados municipales, por identificarse con las metas de corto, mediano y largo plazo y saber trabajar en conjunto con esta administración. Y también a todos los vecinos de nuestra ciudad, que supieron entender que el camino era largo, pero que al final las realizaciones iban a llegar. Por último, y párrafo aparte, quiero hacer un reconocimiento especial a 3 personas que, sin pertenecer a mi partido político, supieron comprender las necesidades de nuestra ciudad y se pusieron a disposición para trabajar incansablemente para Mackenna sea hoy lo que es esa actitud que tuvieron, les voy a recordar siempre. Muchas gracias, Alejandro Juárez. Muchas gracias, Carlos Ibarreno. Y muchas gracias, Juan Pablo Esgavetti. Hoy se inicia una nueva administración. Renovarse implica la llegada de gente nueva, en este caso gente joven con ganas de consolidar
lo logrado. Le deseo a Roberto Casari la mejor de la suerte. Conozco su hombría de bien. Tiene capacidad de escuchar y eso es muy importante. Tanto él como Agustín Peroni tienen una responsabilidad enorme, pero gratificante al fin. Y saben que estoy para lo que necesiten incondicionalmente. Por mi parte, este momento del retiro y de disfrutar de la familia. La edad y la enfermedad dejan huellas en el cuerpo y ya es tiempo de acompañar desde otro lugar. He dicho en numerosas ocasiones que nací y moriré en Vicuña Mackenna. Tuve el honor de ser su intendente por 12 años y vi crecer a mi ciudad y fui parte importante de este crecimiento. Me voy satisfecho con el deber realizado. A la hora del balance final, queda fijado en mi memoria este día como el primero de aquel 2007 en el inicio de este camino que aún estamos recorriendo. Muchas gracias a todos. Hasta siempre.